noches, amigos. Correr es vivir, un programa muy completito. La Virgen del Camino, Sevilla, Rincón de Aixa, Charlot, etcétera, etcétera, etcétera. Grupo Fisioclínicas que me está tratando. En fin, un programa que no lo podéis perder. Os dejo con él, no va a haber ninguna entradilla para que lo cogéis todo de carrerilla. Os dejamos y nos vemos al final del programa, a las 12 y 27 para despedirnos. ¿Estás buscando un lugar en el que imprimir tus trabajos personales o profesionales? No lo dudes, en Gama Gráficas te ofrecemos el mejor tratamiento del color. Los colores más vivos que nunca, gracias a nuestros tratamientos del color, te los ofrecemos con los mejores resultados. Y a la máxima velocidad, porque somos los más rápidos, los que mejor y más rápido te entregamos tu trabajo. Todo en un tiempo récord. Máxima velocidad y máxima calidad, solo en Gama Gráficas. No lo dudes. Muy buenas, amigos de Correr y Vivir. ¿Dónde estamos, Iván? En Sevilla, en la maratón. En la maratón de Sevilla, campeonato de España, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar con los protagonistas. Vale. ¿Sabes quién es Abel Antón? Sí. ¿Y Martín Fiz? También. ¿Y Fran Torralba? También. ¿Y Rodrigo Gabela? También. Pues venga, os dejamos con ellos, amigos. Adiós. Adiós. Bueno, amigos, aquí estamos en Sevilla con uno de los más grandes, con Abel Antón. Buenos recuerdos, Sevilla. Sí, la verdad que en Sevilla, buenos recuerdos. Entrar en ese estadio olímpico ganando, siendo campeón del mundo de maratón, es lo más grande que le puede ocurrir a un atleta. Y ahora vengo todos los años a la maratón, ¿no? Estoy aquí colaborando siempre con la organización y la verdad que cada vez que veo ese estadio y entro adentro como participante, me recuerda pues ese día maravilloso donde gané el campeonato. ¿Te llevas bien con Fran Torralba? ¿El culo inquieto? Sí, sí, es un liante. Fran, bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos amigos, ¿no? Bueno, hombre, Abel siempre es buen amigo. ¿Te pegó algo de él o no? Ah, el de mí, se le está pegando ahora. Dice que se te está pegando de él ahora. Bueno, yo creo que él ha sido un buen atleta, ahora ya cada vez va menos, porque claro, la familia y esas cosas, quieras o no, pero bueno, lo que está claro es que está colaborando mucho con el deporte, con el atletismo, con todo, que yo creo que es bueno también y importante también. ¿Cuándo te vamos a ir por León? Pues yo quiero ir pronto porque además me he comprometido con él para hacer un entrenamiento con Raúl, los atletas populares que lleva allí en León. Y la verdad que como me he comprometido con él, a ver si lo hago pronto y hacemos lo que tenemos previsto. Menos mal que salió ahora por la tele, ahora ya le tengo agarrado, porque estamos todos los días en las cenas hablando, pero no va nunca. Ya. Pues te esperamos por ahí, a ver. Bueno, pues mucho gusto y ahí estaré muy, muy encantado con tu esposo. Muy bien, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Bueno, con otro de los grandes, Martín Fiz, antes estábamos con tu amigo Abel Antón. Ayer estuvimos viendo el reportaje, esa película preciosa, ¿eh? Pues sí, la verdad que con la película ha quedado reflejada lo que es la vida de un deportista, que no es tan fácil como parece, desde la dignidad, la humildad, el trabajo, pues hasta llegar a ser campeón del mundo. Yo creo que tanto Abel Antón como yo hemos tenido una vida paralela, una vida que ha sido bastante dura, pero que al final, con mucho trabajo, con unos valores que nos han infundado nuestros antepasados, pues hemos llegado hasta donde hemos llegado. Bueno, ya la última, ¿Jesús España o Carles Castillejo? Bueno, yo ojalá sea así, mira, los dos hagan la mínima para el campeonato, para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, gane quien gane, pero que los dos sean atletas. Un placer, muchísimas gracias, Martín. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues estamos con el artífice de todo esto, junto a mucha gente, pero la cabeza pensante. Faltan nada, media hora, ya está todo. Bueno, casi. Casi. ¿Qué falta, Rodri? Faltan los pequeños detalles que a veces son los más importantes. Ahora estamos revisando todo el recorrido para que esté todo ok, hasta que policía no nos dé el ok no se puede salir. Y los pequeños detalles que ahora está llegando la afluencia de corredores a los cajones y hay que controlar ese acceso para que no se nos desmadre. Claro, hay que tener en cuenta que son 13.000 personas y yo hasta que no llego hoy a las 3 de la tarde ya no estoy tranquilo. Muchas horas de trabajo, ¿no? Muchas, muchas. Aquí llevamos muchos meses y esta semana todo el día, todas horas, casi sin dormir, y porque queremos que se haga lo mejor posible. Aún así depende un evento en la calle con 42 kilómetros, tantísima gente, depende de tantos factores externos que hay cosas que no puedes controlar. Entonces esa tensión no te la quitas hasta que acaba. Bueno, pues te vamos a dejar porque te vemos muy liado de para acá para allá. Enhorabuena porque cada año la Maratón de Sevilla va creciendo. Muchas gracias. Venga, adelante. Carlos Castillejo, desearte desde Correr y Vivir, desde León, muchísima suerte. ¿Qué impresiones tienes a nada, a menos de 15 minutos? Bueno, de momento bien, calentamiento sin problemas, que eso ya es algo nuevo, porque últimamente siempre iba con molestias. Y nada, pues con las expectativas de ver qué tal sale la carrera y ver qué sensaciones hay.
42 kilómetros para soñar, sufrir y todo lo que venga. Pues a ver si te vemos en Río Janeiro. Muchísima suerte, ¿eh? Venga, vosotros. Venga, gracias. Aquí está el que va a ir a Río de Janeiro. No sé con quién irá, me podría llevar a mí. Enhorabuena, Carles. Bueno, me da que voy con Javi Guerra y Jesús tiene todos los números también. Oye, y el paisano mío, José de León, con Sergio Sánchez, ¿qué? ¿No lo llevamos? Bueno, se lo hemos puesto difícil. Además, yo creo que la federación va a primar también o va a tener muy en cuenta los que hemos apostado por Campeonato de España. Entonces, hombre, el 2:12:50 y pico que ha hecho Jesús lo coloca en muy buena posición. Bueno, te ha animado mucho, no sé si te das cuenta desde la moto. ¿Te das cuenta o no? ¿O vas? Me he dado cuenta, no sé si eras tú o no, pero sé que ha habido gente que habéis estado ahí todo el rato y la verdad es que es de agradecer porque se pasan momentos duros. Bueno, Carlos, habíamos dejado antes que se nos había acabado la cinta. Ya estás con el premio, con las flores, han pasado más de una hora y media. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues cansado. Pero muy contento, ¿no? Sí, la verdad es que sí, con el objetivo cumplido. ¿A quién le dedicas este triunfo tan importante? Pues a la familia, se lo dedico a mi mujer, a mis dos hijas, tengo una cría pequeñita de un mes, a mi hija mayor, que tiene 5 añitos, va para ellas. Al final, los sacrificios que el deportista hace, lo sufre la familia y yo creo que esto va para ellas. Hoy te ha costado muchísimo, ¿eh? Ha sido muy duro psicológicamente porque no he tenido las mejores sensaciones, pero bueno, al final ha habido que torear y bueno, al final la experiencia es un grado y he tirado de ella y he conseguido ganar. Pues enhorabuena y muchísimas gracias. Mucha suerte en Río. Muchas gracias a vosotros. Con Fran Torralba, hablando con César Fernández Buitrón, un compañero mío de León, dice Jesús España gana porque es más rápido en el final. Pero... Sí, lo que pasa es que el maratón es un tema de combustible. Al final sí que tenía fuerza, pero ya te digo, el 36 al 39 he pasado un bache grande. Había gente de mi pueblo ahí animándome que me han hecho sufrir en esa parte. Luego he sido capaz de rehacerme y esto es otra historia. Quizá a mí en mi experiencia ahí el objetivo era correr en menos de 2:13, lo he conseguido. Y a lo mejor otra vez con más experiencia soy capaz de ir más al límite y hacer mejor marca. Pero vamos, estoy satisfecho y ya te digo que felicitar a Carles y el maratón es otra historia. Muy bien, pues me alegro mucho y encantado de conocerte, ¿eh? Muchísimas gracias. Que tengas mucha suerte. Un abrazo y a seguir así promocionando el atletismo que hace falta gente como Muy vosotros. Bien, Jesús, gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, amigos, pues con el Club Atletismo León, con la bandera de León. Estamos recuperando todavía. Ahí lo tenéis, Club Atletismo de León y la bandera de León. Tenemos que poner punto final aquí desde Sevilla. Cafetería Charlotte. Nos encontramos en Alcalde Miguel Castaño, número 7. Contamos con una gran variedad de desayunos y menús, desde el continental hasta el menú especial para estudiantes. Gran variedad en cervezas selectas, acompañadas de nuestras ricas y variadas tapas. Un lugar donde disfrutar de una gama amplia de cafés elaborados, batidos y copas helados, hasta una rica tortita gofre o crepe para acompañar, pudiendo terminar la velada degustando nuestras copas elaboradas o infusionadas. Recuerda, Cafetería Charlotte en Alcalde Miguel Castaño, número 7. Hola amigos, muy buenas. Sabéis que llevamos todo el programa hablando de maratón, la maratón de Sevilla, pero me vale para cualquier maratón. Importante prepararla bien, importante recuperar después. Hemos venido al mejor sitio, al Grupo Fisioclínicas con Javier Pérez de Lorrieta, para que nos digas cuáles serían esos consejos que desde aquí le damos a ese corredor novato primerizo que ha hecho su primera maratón, qué tiene que cuidar después. Buenas noches. Bueno, sí, lo primero, dirigirnos un poco a ese grupo de gente que la hace por primera vez y que, bueno, yo creo que después de la alegría que te das al acabar, pues siempre lo que más rápido te pasa por la cabeza es descansar 3 o 4 días, tirar las zapatillas y tirarlas al río si hace falta y esperar una semana. Pues bien, lo primero yo creo que hay que hacer es
transportar un poco todo ese cansancio a una actividad un poco más lúdica, hacer algo, movernos, hacer algo de ejercicio que sea un poco diferente a lo que no, lo que llevamos haciendo los últimos meses. Y bueno, mover el cuerpo, porque sin duda es una base importante para lesionarse el quedar en reposo los días después. Si hay alguna molestia, que siempre queda alguna molestia, hay que distinguir las molestias que son lógicas después de correr 42 kilómetros y alguna a lo mejor que pueda preocupar algo más. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuándo empezar a tratarlas? ¿Desde el primer día? ¿Dejar pasar unos días? Bueno, para tratar una molestia que se ha mantenido firme durante toda la carrera o que un día después o dos días después no remite, no se tapa bajo otras molestias que pueda haber después de la primera maratón, lo importante es tratarla cuanto antes, consultarla cuanto antes y ver si es una molestia derivada del desgaste, del abuso, de la carrera, del apoyo, o es una molestia que pueda venir... una inflamación aguda, una bursitis, un tendón que se inflama su vaina. Bueno, pues siempre el tratamiento será mucho más efectivo si es precoz que no esperar unos días. Pues ya lo sabéis, aquí en Grupo Fisioclínica vais a encontrar el mejor asesoramiento, así que animaros y si tenéis esa mínima molestia, curarla pronto, que luego se hacen bastante más graves. Bueno, la semana pasada estábamos con el doctor Jorquera, que nos explicaba esa idea que tiene el servicio digestivo del Hospital de León y de Ponferrada de utilizar la media maratón como promoción del deporte saludable, de la importancia de hacer deporte para la salud a través de la carrera. Una iniciativa que ya os podemos decir que no es una cosa cerrada, sino que es una cosa abierta. Se trata de dar información a todo el mundo y, dentro de lo posible, permitir que la gente también participe activamente de ello, ¿no? Desde luego, la media maratón de León tiene tres opciones, lo que es la media maratón, lo que son los 5 kilómetros y lo que es la carrera popular de 2,5 kilómetros. Y nosotros queremos correr con una camiseta distinta, donde queremos poner una frase que defina lo que es la salud para nosotros, la producción de la salud. Y con esa camiseta pueden correr muchas más personas. Vamos a correr compañeros de aparato digestivo del hospital de León y El Bierzo, otros compañeros del hospital, pero también pueden correr otras personas que se sientan atraídas por la idea de promocionar la salud a través del deporte. Bueno, pues ya lo sabéis. Va a haber unas camisetas que se van a identificar muy bien dentro de la carrera. La idea, pero quedan ahí unas pocas. Si tú eres uno de los que quieres correr con esa carrera, pues porque estás concienciado de la importancia de la salud, para la salud de correr, o simplemente por razones sentimentales, personales, de un caso que hayas vivido, solo tenéis que acudir a Deportes El Chorco y apuntaros en la lista para las camisetas que queden, que no sabemos cuántas son. Se hará un sorteo y ojalá pudieran ser todos los que se apunten. Bueno, si se apuntan muchos, pues haremos un esfuerzo con Deportes Chorco para que pueda haber más camisetas, desde luego. Bueno, pues ya lo sabéis. La semana que viene os contamos más sobre esta idea. Bueno, pues un día más, amigos de Correr es Vivir, aquí en el Rincón de Aisa, que vamos a inaugurar una sección nueva, y es que queremos repasar los olímpicos o los posibles olímpicos que hay en León, leoneses o que entrenan en León y que nos cuenten ese sueño olímpico. Y qué mejor sitio, Víctor, que hacerlo aquí en el Rincón de Aisa, donde se puede estar muy a gusto y hablar de deporte siempre es agradable. Hola, muy buenas a todos. Y sí, la verdad es que es un sitio, como has dicho tú y has descrito, que aquí te sientes a gusto y qué mejor que pues hablar del deporte, que sabes que nosotros estamos apoyando el deporte. Sí, aquí tenemos a Dani Pérez, muy buenas. Muy buenas tardes. Y aquí vamos a hablar de deporte y de ese sueño paralímpico. Lo que nos querías contar, Víctor, también es que tenéis también ahí un campeonato de futbolín que lo tenemos ya a las puertas, ¿no? Sí, empezaremos el 12 de marzo, que es sábado, empezaremos a las 5 de la tarde. Ya está en las redes sociales, en el Facebook, Twitter, y para cualquier tipo de información o que se dirijan aquí o que bien nos llamen al teléfono. Sabéis, en el Rincón de Aisa tenéis ese campeonato de futbolín que seguro que va a estar muy bien y lo vais a disfrutar. Y como decimos, una nueva sección, ese sueño olímpico de Dani Pérez, que su sueño olímpico es su sueño paralímpico de estar en Río 2016. Qué bien suena, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que suena increíble y esperemos que no solo suene. Y ese sueño se concreta en tener que saltar nada más y nada menos que un 85 en altura, pero que yo te vi el otro día en el centro de alto rendimiento saltar y lo tienes en las piernas.
A ver, parece que estamos trabajando bien, estamos llevando Toño y yo una buena temporada, la verdad. Las lesiones de momento nos están respetando y, como bien dices, hace dos semanas estuve por encima de un 80 ya, o sea que esperemos que cuando empecemos a afinar de verdad salga ese 1,85 y podamos decir que ya tenemos el billete para Río. Después de aquellos años en los que Julio Requena, Alfonso Fidalgo nos conseguían medallas, ahora el sueño es el de Dani Pérez, un chaval de León que lleva ya años disfrutando y haciéndonos disfrutar y luchando por conseguirlo. Es tan simple como lo que dices, no, 1,85, ahí no hay vuelta atrás, no vale decir si salto un poco menos, no, hay que saltar 1,85. Eso es, el 1,85 es la mínima A que me da el billete directo y luego, bueno, está la mínima B, que es 1,74, que esa ya la tengo, que eso ya me mete dentro del cupo de deportistas que tienen posibilidades para ir, pero si soy capaz de saltar el 1,85, como bien dices, no hay marcha atrás, ahí ya nos vamos para Río. Apenas que el triple este año no está, que es tu otra gran especialidad, que hubieras tenido casi más posibilidades. Eso es, la verdad es que en el triple ya llevábamos, no sé si eran 5 años ya trabajándolo ahí Toño y yo, y da rabia porque, joder, son muchos años, entre comillas, tirados a la basura. Y tener que preparar una prueba nueva así en 2 años es todo muy acelerado, pero bueno, es lo que hay, no queda otra, hay que reciclarse y tirar para adelante. Ya lo sabéis, aquí en el Rincón de Isa vamos a estar con todos los posibles olímpicos. La semana que viene estaremos aquí con otro. En Adiser Adhesivos y Serigrafía damos solución integral a cualquier propuesta publicitaria de nuestros clientes. Nuestro trabajo abarca desde la idea original y diseño hasta la ejecución final del mismo, tarea que se lleva a cabo íntegramente en nuestros talleres propios, abarcando un amplio abanico de posibilidades en grabación, serigrafía, bordado, impresión digital, tampografía, termograbado. Nos encontramos en Reina Doña Sancha número 5, León. Buenas amigos, aquí estamos en la Virgen del Camino, detrás del santuario, y a nuestra izquierda don Jorge, de la Virgen del Camino de Correcallejeros, uno de los organizadores de esta sexta edición ya de los 10 kilómetros de la Virgen, ¿verdad Jorge? Así es, la sexta edición. Y vas a cambiar el recorrido porque, por ejemplo, la meta va a ser otra. La meta va a ser diferente, aquí tenemos el pasillo de la recta de meta, que va a ser nuevo este año. Pues muy chulo, ¿eh? Yo creo que va a ser bonito, va a quedar una llegada bonita, muy acotada para los corredores, para que puedan estar tranquilos después de correr, y bueno, va a ser diferente. Pues si te parece, no empezamos, vas parando kilómetro a kilómetro, donde veas tú que es más interesante para que nuestros amigos, los que vengan a correr, que van a ser unos cuantos, sepan dónde tengan que pegar el hachazo final. Muy bien, pues vamos a ello. Venga. Bueno, estamos en lo que sería la zona del aeropuerto nuevo, de la nueva terminal. Aquí son el punto kilométrico número 2 y un poco más adelante sería el punto kilométrico número 7. Y ahora nos dirigiremos por debajo de la terminal para ir hacia la terminal vieja y allí será donde encontremos el punto kilométrico 3 y 8 y ya nos iremos de nuevo otra vez hacia el pueblo, hacia el casco urbano. Como podéis ver, hay una vista aquí muy chula de la ciudad de León y bueno, aunque es un sitio con poca animación, por lo menos la vista es diferente, tenemos la montaña, tenemos León y la vista es agraciada. Seguimos. Vale, pues estamos ya de nuevo en lo que es el casco urbano, ya hemos vuelto del aeropuerto, nos meteremos por aquí, por esta calle, y aquí, donde estamos a la altura de la biblioteca pública, que se abrirá parte del punto de guardarropa de la carrera, es el punto kilométrico número 4 y 9 de la carrera. Ya nos adelantaremos en el último kilómetro de cara a concluir la primera vuelta o irnos hacia meta. Así que si me acompañáis ya vemos el último kilómetro. Vámonos. Bueno, pues aquí será la nueva ubicación de la meta de la carrera de los 10 kilómetros. Como podéis ver, un bonito pasillo de cipreses, un poco diferente, ubicados prácticamente donde estaba la meta de las ediciones anteriores, al lado del Salón del Pueblo. Habrá una zona aquí amplia para que los corredores puedan estar a gusto después de terminar la carrera, con los servicios de la bolsa del corredor, de fisioterapia y demás. Y bueno, nada, simplemente recordaros
que el domingo 28 a las 11 de la mañana os esperamos. Podéis retirar los dorsales el día antes en Deportes Chorco y hasta media hora antes de la carrera aquí en el Salón del Pueblo. Y aquí os esperaremos, en la Virgen del Camino. Muchas gracias. Muy buenas, amigos. Tenemos que comer, hay que llenar la barriga. Es importantísimo para correr, comer bien. Y estamos con un entrenador de fútbol y además runners, Pepe Calvo. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, David, buenas tardes. Muy bien. ¿Con ganas de comer? Hombre, hasta es la hora de comer, ¿no? Bueno, ¿conocías el Rincón Real? Pues no, la verdad que bueno, había pasado por aquí, pero nunca me había fijado. Y yo creo que, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Que debe ser nuevo, entonces, bueno, pues tampoco, no lo conocía. Bueno, pues si te parece, vamos a comer y luego hacemos una entrevista. ¿Quieres? Perfecto, perfecto. Pues venga, vamos para adentro, amigos. Bueno, Pepe, hemos terminado de comer. ¿Qué tal has comido? Muy bien, David. Muchas gracias. ¿Qué has comido? Pues mira, en primer plato he comido una romista, riquísimo, y luego de segundo atún en la plancha. Yo he comido cocido y riquísimo también, hay que decirlo. Así que bueno, pues vamos a empezar la entrevista. Es jugador de fútbol, ahora mismo entrenador de fútbol. ¿A quién estás entrenando? Bueno, pues estoy con la Cultural, en el que llevo al equipo juvenil, y también estoy en el grupo este de tecnificación, que una vez a la semana bajamos ahí al Reino de León, con gente del primer equipo, del equipo filial, del juvenil y del cadete. Hacemos trabajo un poco específico por posiciones o por líneas, y bueno, ahí sigo vinculado al fútbol y a la Cultural. Muy bien, y cambiando un poquitín del fútbol, el running. ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol y el running, lo primero? Diferencia a nivel de quizá pues el ambiente, ¿no? Yo creo que el running es un ambiente más sano, ¿no? Quizá pues más compañerismo. Exactamente, ¿no? Ahí no compites, hombre, hablo a nuestros niveles, ¿no? Yo me imagino que Alberto, Pablo Villa, toda esta gente cuando corren, compiten entre ellos, ¿no? Pero entre nosotros yo el único que compites es contra ti mismo, ¿no? Y por mejorar unos resultados que hayas, unos tiempos que has tenido la carrera anterior, por mejorarlo. Entonces yo creo que en ese sentido es más sano. En el fútbol quizá haya más intereses, es un mundo que ya tienes que competir y con un equipo y otro. Y la verdad que bueno, es más difícil. Yo estoy encantado con el running. ¿Quién te mete ese veneno del running? ¿Quién te lo mete? Tú lo sabes, no lo sabes de sobra ya. Dilo, que nos oiga. Le decimos el nombre también. Alberto Mediavilla. Alberto Mediavilla, que es de Caldevilla, Valdeón, de los Picos de Europa, y aparte lo tuviste como jugador, tú fuiste su entrenador. Sí, yo llegué en el 92 a León y bueno, pues me ofrecieron llevar Puente Castro y estaba el de jugador. Y desde ese año pues mantenemos una amistad. Y yo la verdad que con Alberto hay una diferencia de edad, ¿no? Porque hay diferencia de edad, pero no sé, para mí es como si fuera, no sé, alguien, no un amigo, sino algo más, como si fuera un familiar, porque no sé, él siempre me está animando, me prepara todos los planes de trabajo. Series, cuestas, todo. Sí, me prepara todo el trabajo y yo como soy buen alumno, pues lo hago, y si puedo mejorar el tiempo que me pone también lo hago. No, por eso te digo que yo siempre, bueno, yo creo que no puedo agradecerle en la vida lo que está haciendo Alberto en este sentido por mí. Me han dicho que en la liga de cross, de interval, que has llevado una medalla, que has quedado segundo. Me queda segundo en la de Vía Valter y luego tercero en el Puente Villarente y el otro día en Quintana. Y creo que, por lo que me ha dicho Alberto, he quedado segundo en la general también. Así que bueno, tengo otro premio también. Como un niño con zapatos nuevos. Sí, la verdad que parece mentira, ¿no? Y la gente a lo mejor cuando lo vea dirá, joder, está tonto, ¿no? Pero, pero yo me ilusiono porque nunca había subido a un podio. Entonces, bueno, oye, un trabajo que antes cuando jugabas a fútbol te fastidiaba hacer una carrera continua, que siempre ponía mala cara al entrenador, y sin embargo ahora pues sales tú solo, sales porque me gusta madrugar, porque salgo a las 8 de la mañana y luego tan a gusto. ¿Y sales solo? Sí, salgo solo. ¿Te gusta salir solo? Sí, ya. ¿Llevas música, no? No, nada. No, ¿por dónde suele salir? Pues mira, lo mismo tiro para con dirección a Eras o dirección Río hasta Puente Castro, Candamia, y eso depende de lo que tenga que hacer, pues tiro para un sitio u otro. Muy bien, Pepe, pues nada, oye, que ha sido un placer haber compartido mes y mantel contigo durante esta hora. He aprendido mucho, bueno, ya sabía lo que eras, pero además tienes un buen amigo
Tenemos un buen amigo en común que es Kini, que desde aquí le mando saludos, que siempre me ha hablado fenomenal de ti. Y nada, que esta es tu casa, el Rincón Real, Deportes Chorco, y para cuando quieras aquí estamos, ¿eh? Pues nada, yo David, agradeceros la diferencia que habéis tenido conmigo y encantado porque, bueno, por no haber prestado estar con vosotros y charlar. Pues mucha suerte en esos 10 kilómetros de la Virgen y en la media maratón de León. Nos veremos. Muchas gracias. Gracias, Pepe. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué cuadros son estos? ¿Qué gente importante tenemos aquí? Aquí venimos ya de historia de atrás. Tienes aquí arriba lo de la Concha. Con Alfredo Di Stéfano, Zarra, luego toda la plantilla que éramos allí, pero estoy hablando hace años. 28 años ya. ¿Dónde empezaste? Donde empezamos, en la Concha. Luego ya vamos al hotel Camino Real, tienes aquí a Ortega Cano, a Óscar Quijano, el hermano mediano, Manolo Escobar, una fiesta que hizo allí. Ya, de mi carro. Exacto. El Juli, el torero. Luego tienes aquí a Román, aquí con los Panchos. Zubizarreta, campeón de Europa, con la plantilla también. Y a Isaac García, que es el que nos representa con la moto aquí en León. Bueno, y Jesús Calleja también ahí con tu hermano. Tienes a Jesús Calleja y aquí al padre de todos los Quijano, don Manolo. Don Manolo. O sea, que gente importante ha visitado... Que ha visitado nuestras casas. Bueno, oye, la Angula, tenéis Angulas aquí. Pues la Angula nos llega mañana. Nosotros estamos trabajando de vez en cuando porque tenemos varios clientes que la toman. Y arriesgamos un poquitín más de la cuenta, pero bueno. ¿Está al alcance de todos los bolsillos o qué? De todos no, al alcance de algunos. ¿A qué sabe? Tú me imagino que la has probado. Yo la Angula en realidad no, hace muchos años sí, pero ahora ya no sabe uno a qué sabe. No sabe, ¿no? Bueno, pero que será de los pocos sitios en León que la hay, o vosotros solo. Nosotros es un producto que trabajamos porque tenemos varios clientes y les damos el gusto, sin pasarnos con el precio, y darles el gusto de poder comer la Angula ahora en la temporada. ¿Y es ahora que cuándo es la temporada de la Angula? La temporada empieza en noviembre y dura hasta marzo. ¿Meses de R, prácticamente? Un poco menos. Sí, no todos. Luego en abril ya dicen que tiene espina, que se suele llamar que se acaba la temporada. En mayo nada, porque decía nuestra compañera Alicia que en mayo era meses con R, en mayo nada. No, pero es que la Angula es diferente que el marisco, porque puedes encontrar un centollo, una nécora en mayo, pero la Angula, marzo, abril, todo lo más. Pues nada, si queréis degustar la Angula, ya sabéis, amigos, por encargo, aquí en el Rincón Real. La próxima semana iremos al atrio de tu hermano y dentro de 15 días volvemos para acá otra vez. Correcto, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Espero que os haya gustado. Hemos estado en Sevilla, hemos estado en muchísimos sitios. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por llevaros el atletismo, el running a vuestras casas. Más no podemos hacer. Agradecer a los patrocinadores, a Rodrigo Gabela, que me ha tratado como mi casa en Sevilla. Y nada, recordar que correr es vivir, que estamos en liquidación en la tienda de Deportes El Chorco y que para estar bien informados, Sport León, César Fernández Buitrón. Gracias y hasta la próxima semana, amigos.